Saludos a todos y bienvenidos al canal de Marcos Sancio y la Flora de España. Como podéis ver, estoy en medio de un carrizal. Me aparto un poco y vais a poder ver aquí pues esta planta, que es donde se da en los márgenes y riberas de los ríos, lagunas, humedales. Está por los 5 continentes. Entonces hoy os voy a hablar del carrizo. Aquí detrás tengo uno, para que podáis ver. ¿Veis? Esta parte de aquí se le conoce con el nombre de racimo, penacho, también plumero, porque el carrizo tiene muchos nombres. Está pues el carrizo común, la carriza, el cañete, la caña, el plumero. O sea, hay bastantes nombres se le da, porque es una planta muy abundante, y dependiendo pues la región donde se encuentre, comunidad o país, se le aplica un nombre u otro para definir a la misma planta. Está en los 5 continentes, abunda mucho, y os tengo que decir que es fundamental para muchas especies de aves acuáticas. Junto a los carrizos podemos ver garzas, garcetas, ana de real, la focha común, la gallineta. Son tantas las aves que se refugian, que se albergan en los carrizales, que hasta hay un ave que toma el nombre de carrizo, que es el carricero común. Construye su nido en los carrizos y se alimenta de insectos. Es muy curioso porque en el nido de este pájaro viene el cuco común, que es un ave que tiene pues el hábito de poner los huevos en nidos ajenos. Se come los que hay, deja los suyos, y entonces otros pájaros le incuban y le crían las crías. A esta práctica se le llama el parasitismo de puesta. O sea que es muy interesante todo lo que podemos ver en torno al carrizo o carrizales, de la vida y la fauna que albergan, no solo de aves, sino también de los peces y todos, que ahí pues también buscan alimento entre los nutrientes de esta planta, como es el barbo y también la perca. El carrizo es una planta herbácea, una especie de caña del género Pramitis australis, de la familia Poaceae. La palabra Pramitis viene del griego pragma, que significa cerca o valla. O sea que es una planta que crece como una cerca o valla a lo largo de la ribera de los ríos, lagunas y humedales. El carrizo es de la misma familia que el trigo, la cebada y el maíz. Es una planta perenne, o sea que está siempre o dura mucho tiempo. Esto es como la Guerra de las Galaxias, nunca se acaban de hacer películas, pues esta planta es así. Y tiene un rizoma rastrero para crecer en la superficie buscando aguas. El rizoma es leñoso, cubierto de vainas semejantes a escamas. En biología, rizoma es un tallo subterráneo que crece de forma vertical, emitiendo raíces y brotes desde sus nudos. Crece indefinidamente. Por eso abunda tanto esta planta, como he dicho, en las riberas de los ríos, lagunas y humedales. Tiene un punto débil, que no tolera las temperaturas bajas y las heladas. Ahora estamos en el mes de otoño y queda pues como 10 días para que comience el invierno. Pues ya cambia de esa tonalidad que tiene pues en la época estival, que es así como un verde oscuro. Entonces ya toma esta tonalidad, así que podemos decir un marrón claro. Así se ve, ¿no? Ya un color apagado. Muchas de ellas mueren por la helada, pero el rizoma queda ahí en la parte subterránea del agua y vuelve a salir de nuevo cuando llega la primavera. Es una planta que se adapta muy bien y que su hábitat está en los humedales. Necesita la humedad para crecer, pero también las heladas, las bajas temperaturas es su mayor enemigo, porque acaba con la planta. Aunque permanece el rizoma ahí en el agua, porque necesita estar cubierto de agua para poder crecer, la planta pues en muchos casos desaparece. Es una caña, como he visto hace un momento, hueca, que tradicionalmente esta planta se utilizaba para la cestería, para la construcción de cestas, esteras, cercas y cañizos. Podemos ver en muchas zonas, ¿no?, como en las chozas o en los tejados, pues también se empleaba esta planta.
O sea que tiene pues una utilidad muy importante, como vemos. Es una planta que puede crecer hasta los 4 metros de altura y es muy similar a la caña. La diferencia está en que la caña no tiene flores y esta planta sí. El carrizo, al tener una alta necesidad de nutrientes, esto nos indica que en los lugares donde encontremos estas plantas, pues esos suelos tienen una alta calidad de nutrientes. Es un buen indicador para que sepamos, ¿no?, cómo está la calidad del suelo de nuestros ríos. Es una planta insignificante a simple vista, que no dice nada, pero a veces no es más lo que vemos, sino lo que esta planta significa para su entorno en la naturaleza, para el ecosistema donde se desarrolla. Y esto pasa como todo en la vida, las cosas insignificantes a veces son las más esenciales e importantes para la vida de una persona. Sus hojas se encuentran colocadas al borde del tallo. Aquí las vemos, está como sale, ahora está ya del color que he dicho, pero cuando llega la primavera son verdes, planas, y ya sabemos, ¿no?, van saliendo así. Es una planta que no tiene nudos, sí la caña, pero el carrizo no tiene nudos. Aquí va saliendo lo que es la hoja y es hueca, por eso es muy buena para la cestería, porque, ¿ves?, se va quitando así la hoja, se corta y después se puede trabajar y vemos esos cestos y todas las cosas. En Pontevedra, donde soy, hay una tienda pues que allí todo lo que se vende está hecho con el mimbre y de estas cañas, y la verdad os digo que, bueno, todo lo que se puede ver allí es algo pues asombroso, ¿no?, porque cómo desarrolla la gente la imaginación para hacer multitud de objetos que después acaban en nuestras casas. Ya le estoy cogiendo cariño a esto, ¿eh? Esto para los gorros, yo creo que, mira, me voy a poner así más bajo en la cámara, os digo que esto para los gorros, estos que veíamos de la época de los años 20 o en las películas estas que hacían, viene muy bien. La inflorescencia de esta planta ocurre en agosto. Sus flores se presentan, como vemos aquí, con un penacho, de forma de racimo, formado así con numerosas espigas de tono marrón. Así pues, midiendo más o menos a ojo, que puede tener unos 25 centímetros. Igual puede alcanzar hasta los 30, pero ahí está la media, en torno a 25 centímetros tiene aquí lo que es el penacho del carrizo. Cada espiga tiene entre 2 y hasta 20 flores. Sus flores son hermafroditas, de ambos sexos, producen semillas y con la acción del viento hace que se vayan esparciendo y reproduciéndose por donde se encuentren. Y todo esto pues se origina donde está el rizoma. Ahí es en la parte esa del agua subterránea, es donde esta planta crece hacia arriba con tallos. Por eso esta planta necesita también, para poder reproducirse, estar en zonas de ríos, lagunas y humedales tranquilas. En los ríos, que es donde a veces baja el agua muy rápida, en esos rápidos, lo tiene muy difícil, porque ahí en esa parte subterránea de la orilla, al pasar el agua, va arrastrando la semilla, va arrastrando las raíces que van saliendo, que todavía no se sujetan bien. Por eso la vemos más abundante en zonas de remansos, como estamos ahora aquí en este lugar, que está bajando el agua, parece que no, pero si nos fijamos va bajando lentamente, como un caracol, pero está bajando, y aquí están, la verdad que es en la zona de Alcalá, hay varios sitios, pero donde estoy ahora aquí, en esta zona del Parque Natural de la Isla del Val, es donde más las podemos. Ahora están soltando así como una pelusilla, si lo veis, mirad. Al final parece que esta me ha cogido cariño, que no me la saco de encima. ¿Ves? Aquí la tengo ya. Esto también me recuerda un poco a los micros cuando te ponen que estás hablando. A lo mejor aquí del carrizo han sacado la idea, ¿no? Cuando ves que hacen las películas, o está ahí una persona, aparece ahí un micrófono así en alto y la persona está hablando y lo tiene encima. Pues ahora mismo ya, aquí esta planta, si la pongo aquí, parece que tengo yo el micrófono. Es muy interesante, ¿no?, todo lo que estamos viendo aquí. Hay que hacer a veces el programa así un poquito divertido para salirnos de la seriedad. Como veis, me tengo que bajar, ir subiendo, porque me encuentro en la ladera del río y me voy resbalando poco a poco. Tengo los pies inclinados y cuando me ponga ahí ahora en el camino, a lo mejor voy a tener que aprender a andar. Esto es así, el directo siempre es así. El carrizo es una planta europea que se encuentra diseminada por todo el mundo.
abunda muchísimo, ¿no? Y eso es muy bueno porque gracias a esta planta podemos ver cómo se alberga mucha vida, no solo pues de las aves, insectos y todo, pues siguiendo el curso de los ríos, lagunas y en los humedales. Sin esta planta pues no habría la vida que hay, estoy seguro, de las aves acuáticas, porque aquí al lado de ella crían pues el carrizo común, tenemos los patos, el ave real, la focha común, tenemos también la gallineta. Se refugian muchos pájaros de la presencia humana y de sus depredadores. Por eso es una planta tan importante en el ecosistema, por la vida que se genera alrededor de ella. La vemos así insignificante, ¿no? Como está aquí, ¿no? Lo que es el tallo y aquí el penacho y las hojas. Por eso la hace una planta extraordinaria, por todo lo que representa y aporta en el ecosistema donde se encuentra. Esta planta se reproduce sobre todo a través de los rizomas, por eso hace necesario que necesite una superficie amplia de terreno. Es una planta que poco a poco va comiendo al río, ¿no? Va haciendo el margen más estrecho. Como ahí está subterráneo, pues ahí van echando raíces y todo, y le va ganando terreno al río. Ahora os voy a enfocar cómo la tenemos aquí, en esta época del otoño, a punto de entrar en el invierno, y después también os pondré vídeos de diferentes épocas del año, en el verano sobre todo. Ya vais a ver qué cambio hay, de verla ahora así como apagada, amarilla, un color así oscuro, a verla después con ese verde y el penacho así, que tiene ese color así amarillo luminoso. Espero que todo lo que os haya transmitido sea de mucho interés para vosotros.